Hamar urte beteko dira martxoaren amairuan, Espainiako polizia batek eta haren semeak, Angel Berrueta tiro zil zutela Iruñako Donibane auzoan. Angel Gogoan plataformak sinadura bilketari ekin zion joan den abenduan, Berruetari biktima izaera aitor diezaioten, eta babes zabala jaso du. Usten genuen, ba, bigarren mailako biktima bat bezala tratatua izaten ari zela edo ez. Eta beste biktima, beste motatako biktima batzuekin konparatuta edo, ba beste trataera bat zuela batez ere ordezkari politikoen aldetik eta instituzioetatik, ez. Hombre, no se le reconoce como víctima porque te he dicho que mi padre era un panadero y mató a un policía. Si llega a ser un guardia civil o un concejal o una persona que... O el asesino hubiese sido otro, estaría reconocido, no estaríamos aquí hablando de esto. Lantzea idei bat, es, oso argia dena, es. Ba, Angel ez zela izan, alanolako biktima bat, baizik eta izan zela, indarkeria politikoaren ondorioz suertatutako biktima bat, ez. Martxoaren 11ko atentatua gertatu eta bi egunera, Maria Pilar Rubio bizilaguna Berruetaren okindegian sartu zen, eta ez zioen afitxa jartzeko eskatzera. Angelek ezetz esan, eta eztabaida izan zuten biek. Handi gutxira, Rubioren senarrak, Espainiako polizia, eta haren semeak, tiros eta labankadaz hil zuten Berrueta. Erailketa baino bi egun arinago, Aznarren gobernuak etari leporatu zion martxoaren 11ko erasoa eta horrek giroa zeharo gaiztotu zuen. Bi egun lehenago, bizkat pasatzen guztia ere, ba, hemendik giroa gaiztotu zuen ere, eta nabaritzen zen ez, bazegoela, ba, nola baiteko jazarpen bat, biztanleriaren zati baten aurka zuzendutakoa, ez? Cuando se supo que no había sido ETA, el ETA cerró la tienda, eso es lo que hizo con las víctimas. Pero, como en las cabezas de los asesinos de la ETA seguía siendo ETA, pues eso, al final, por no poner un cartel en tu casa, pues asesinaron. Pero sí que recuerdas, yo trabajaba, me llamaron, fui enseguida, y no haces más que ver todo acordonado. No puedes creer, ¿no? Que haya pasado lo que te han dicho por teléfono. No. Aún piensas que, está en, que se han equivocado, que no puede ser. Bueno, llegas y sí que es. No te dejan entrar en la tienda. Estamos al lado, no nos dicen nada. Y bueno, los momentos de después, ah, nos dicen ya cuando estamos en el hospital y así, ya nos dicen que la ITA ha fallecido. Y bueno, los momentos después más difíciles aún, porque no te dejan estar tranquila. El barrio estaba fuerte, el barrio nos apoyó, el barrio salió a la calle, no lo voy a disculpar porque lo hizo y yo lo hubiese hecho. Si no hubiese habido policía, no hubiese habido los altercados que dicen ellos, si no hubiésemos estado todos con él. Todos los años hay un homenaje, todos los años hay algo en el recordatorio de la ETA. Sí, el barrio no lo olvida. Mi padre era querido en el barrio, mi padre conocía a mucha gente. Sí, era muy conocido. Sí, mi padre, bueno, era conocido en el barrio, era conocido en Pamplona. Mi padre era de lo viejo, era por su trabajo, lo conocía a mucha gente, entonces... Berrueta arrazoi ideologikoengatik hil zutela ebatzi zuen zinpeko mahaiak. 20 eta 15 urteko espetxe zigorrak ezarri zizkieten Valeriano de la Peña poliziari eta haren semeari, eta 10 urtekoa Rubiori. Hilabetera, Nafarroako auzitegi nagusiak Rubio errugabetzat jo zuen. Lo más importante que se le reconozca, ¿no? Tú una vez tengas el reconocimiento, todo va, la reparación, o sea, una vez que tengas el reconocimiento, nuestra reparación va ligada una cosa con la otra. Y la verdad, los hechos, que no fue una reunión de vecinos, que el fiscal se famó ahí diciendo eso, se famó.
chico que no tiene un componente político claro, tiene simplemente pues dos vecinos que llega un momento en que no se soportan y en vez de solucionar de otra manera más pacífica o pacífica el conflicto, lo solucionan de esta manera tan trágica. Aparte de duro, porque era muy largo, con un jurado popular, que yo creo que en estos casos un jurado popular, no sé si es muy conveniente, porque no, al final una persona de la calle no entendemos los términos de que hay en un juicio, ¿no? Aparte los veías a ellos que se abrazaban, se reían, entonces eso al final, no, alguna vez alguna chispa saltó. A ellos nosotros no pegaba, decía. Sí, el primer aniversario recibimos los 5 y no es la primera vez que recibimos y luego los y amenazas por teléfono al tercer día de, no sé, es que no me acuerdo si fue en el segundo día, al día siguiente de enterrar la Ita o al tercer día. Nos llamaron por teléfono que nos iban a matar a todos. ¿Seguís sufriendo esas amenazas? No. No sé, es que es muy difícil explicarte. Después de, o sea, en estos 10 años, de momento, con nosotros nos han portado las instituciones, ¿no? Entonces sí que te ves un poco marginada a la hora de que no te apoyan, de que no están contigo, que yo muchas veces digo son políticos pero no son personas.